¿De dónde nos llama Verónica? Callosa. De Callosa. Pues nada, un saludo también a todas las personas que nos ven de Callosa. ¿Y tu horóscopo? Cáncer. Cáncer. Pues nada, te veo un poco así, un poco dudosa, ¿no? Un poco Es que no se dubitativa. oye muy bien. Ah, pues nada, pues entonces intentaremos levantar la voz. Bueno, Verónica, haz la pregunta que quieras, ¿de acuerdo? Hola, Verónica. Pues ¿Qué? nada, quería saber algo sobre el amor y una persona muy llegada a mí que tiene problemas. Hay problemas en la familia. Vamos a ver. Bueno, viene un éxito. ¿Hay problemas de algún juicio de papeles? Pues va a ser un éxito, ¿eh? Eso por arreglar ya. ¿Puede levantar la voz, que se oye muy mal? Bueno, de momento tienes un éxito del amor. Vamos a ver si me dice algo aquí en tan breve espacio, que hay veces que no. Bueno, el amor también te viene bien, pero es como si dejaras pasar, que tuvieras un poco de equilibrio, de paciencia, porque te viene un cambio que va a ser positivo, ¿eh? Un cambio positivo. ¿El amor? En el cambio que te viene, pues sí, puede que sea en el amor, pero te viene todo positivo. Es relacionado pues con la vida, con los días normales de la vida y quizá ahí también te vienen momentos de trabajo muy bueno, entradas económicas y un éxito en un juicio, ¿eh? Eso viene por ahí. Y luego hay mucha gente joven a tu alrededor o niños pequeños. Sí, se ha debido cortar. Sí, se ha ido a cortar, pero bueno, de todas formas, creo que ha De todas quedado formas, claro lo que. Verónica, enhorabuena porque te viene un éxito ya, o sea, dentro de muy poquito. Sea, lo que le hemos dicho a Verónica es que el problema ese que parecía que tenía era un problema de papeles. Sí, bueno, no sé exactamente, pero su problema tiene solución y fácil porque, bueno, viene un dominio de ella misma, de sí misma y con agallas para arreglar todo. ¿Y en el Entonces, amor un y cambio? en el amor no es que sea un cambio en el amor, sino que le viene un cambio en la vida cotidiana y después con relación al amor bastante Sea, pero que no va a ser un cambio positivo. de persona, ¿no? No parece que sea un cambio de persona, Sí, claro, un pero cambio de sí un amor. cambio de que ella a lo mejor en un momento dado Sí, que si diga, está deprimida, pues puede dejo ser. todo y ahora empiezo algo nuevo, cosas similares. No obstante, os tengo que decir que si queréis alguna consulta especial, muy especial Sí, conmigo, algo más de las. pues me llaméis al teléfono que sale muchas veces en pantalla y bueno, Sí, ahora y aparece ahí en tendremos una pantalla entrevista, una cita. nuestro realizador Y Rubén, sí, exactamente, que tan además rápido como siempre enseguida, es ¿eh? estupendo como técnico, Sí, no tiene novia. y no tiene novia y es bien joven y Ay, está en muy buena posición, o sea, yo digo está en ya buena todo, posición, ¿no? está ahora mismo sentado. Bien, ¿qué me ibas a decir antes que Sí, dijiste de de qué. monaguillo? Con razón es evidente. Dime. Eso me diste. Eso. Sí. Oye, pues una comunión muy Sí. buena, ¿no? De monaguillo. Era el único que iba yo, sí, era yo. Ibas con faldita Sí, con larga. faldita y todo. Larga. Pues qué pena no haberte visto yo en aquellos entonces. Te hubieras reído, te hubieras reído. No, qué va. Ni Te hubieras reído. muchísimo menos. Bueno, no sé si tenemos llamada, ¿no, verdad? No tenemos llamada, bueno, pues nada. Bueno, pues continuamos y continuamos, no solo hablando de la comunión, sino aparte, os vuelvo a decir que tengo unos gatitos maravillosos que para sesiones Pero todavía te quedan mediúnicas esos gatitos, Manuela. no me quedan menos, pero que Pero todavía todavía te tengo, quedan. pero me quedan menos, José Hombre, ya lo Manuel. sé, pero. Es que, Pero si tenías 10 y ahora te quedan 4. pero mira, es que pasa una cosa, ¿tú sabes lo que es desprenderse de unos gatitos así? Claro que tú solas a cualquiera. Claro, pero es que son, bueno, pues yo voy a escribir anécdotas de los gatitos y de cómo en algunas veces cuando te relajas y ves, o sea, tomas conciencia de una buena relajación y ves cómo el gatito se pone con esas caras y te mira tan dulcemente, ves cómo es un paso que das más adelante, ¿sabes? Manuel, no me estabas escuchando. Sí, te Lo estaba escuchando. presiento, que no me No, te escuchabas. estaba escuchando, No me Manuela. estabas escuchando. Te estaba escuchando. Por otra parte, te voy a decir que fíjate,
vamos a sacar un simbolismo de esta mesa que tenemos aquí. Bien, hacemos el programa dos personas. Llevamos dos colores, el blanco y el negro, ¿no? Que es un símbolo, el yang y el yin, ¿no? Ya tienes ahí un simbolismo. El simbolismo está invertido, o sea, quiere decirse que, por ejemplo, yang y yin vamos en totalmente a la inversa. Yo tenía que ir de blanco y tú de negro. ¿Por qué? Por el símbolo masculino y femenino. Pero al exteriorizarse, dijéramos que como llevamos tanto más o menos masculino y femenino en uno mismo, pues se exterioriza en este programa un poco nuestro aspecto, nuestro carácter. ¿Qué nos da pie a pensar? Bueno, pues que hoy el programa, a nivel de exteriorización, lo hago yo. Porque llevo más al exterior más que más menos. Más fuerza, no más... No es fuerza, las fuerzas son siempre un equilibrio. Si te das cuenta, yo tengo la vela blanca a mi lado. Y yo la vela... Y tú la vela marrón. Cuando a lo mejor las velas tendrían que estar a la inversa. Pero está muy bien, todo muy positivo. ¿Por qué? Porque tú llevas vas vestido de blanco y te exteriorizas como una persona negativa en este momento, pero no en el mal uso de la palabra, sino en la forma femenina. Y te hace falta una vela para no perder tu identidad de forma masculina. Sí, pero yo tengo un boli negro. Sí, pero bueno, también tienes un papel blanco. ¿Ves? ¿Comprendes? Es que todos los papeles suelen ser blancos. Hombre, a veces no, a veces los hay un poco de tonillo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estamos a la inversa. Pero eso no quiere decir que tú seas de una forma distinta a cómo eres tú. Eres tú y yo soy yo. Lo que ocurre es que están las posiciones, nos están cruzando para que exista un equilibrio. Un equilibrio entre blanco y negro, bueno y malo, alto y bajo. ¿Te das cuenta? Y con eso ya hemos formado una simbología. Porque, bueno, tenemos un mantel que tiene tonalidades moradas, ¿no? Y entonces, pero está recubierto con un fondo blanco. Entonces tenemos ahí otra dualidad y otro complemento. Le sacas partido a todo, ¿eh? Es que... Le sacas tema a todo. ¿Cómo? No te rías. No, si no me ría, pero no, si es que si te paras a pensar, oye, tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Pero es que... Me hace gracia porque le sacas conversación a todo. Oye, esa brujita que hacéis, a ver, ¿por qué? Y ¿qué significa eso? La brujita es el símbolo de conexión, de conexión con el programa que estamos realizando. ¿No? Es la conexión, es la vivencia, es la bola de cristal, el cuarzo que por excelencia es uno de los minerales mejores, ¿no? Para todo, para limpiarnos de negatividad. Y para abrirnos a lo divino, es lo más bello que hay, un cuarzo. Un cuarzo hay de muchísimos colores, pero el cuarzo blanco es símbolo de conexión con lo divino y de limpieza de nuestra negatividad. ¿Te das cuenta? Es que eso, las piedras. Bien, entonces todo esto ha venido por los gatitos. Pues los gatitos, yo me cojo uno tan mono y me lo pongo aquí, ¿no? Un gatito negro. Que voy a traer un día al programa para que lo vean nuestros televidentes. Entonces, pongo al gatito, pongo una velita y le rasco la barriga y se queda así. Pero quieto, quieto, quieto. Es una monería, una monería. Y entonces en ese momento... Antes de que cortemos y nos marchemos a tomar café, pues explico eso. En ese momento el gatito se queda con los ojos fijos, relajado, y te hace relajar a ti y te vas. Y con esto nos vamos a tomar café y volvemos rápidamente, ¿no? ¿Vamos a tomar café? Nos vamos a tomar café y seguimos dentro de un ratito con otra vez con nuestro programa, ¿no? Pues nada, pues... Si, si no pasa nada dentro de un momento, nos vamos a publicidad.
vamos a publicidad, pero volvemos corriendo. Sí, volvemos enseguida. Las brujas, todas las brujas no son malas, ¿verdad, Manuela? No. Las brujas son buenas, ¿no? Son buenas. Son buenas, ¿no? ¿Y por qué piensa la gente que son que han sido malas? Bueno, pues los cuentos, las leyendas, lo que en ese momento interesaba a la sociedad. Y, en fin, siempre hay por ahí intereses creados y eso es lo que hace funcionar. Yo creo que las brujas son buenas porque tú eres una bruja, ¿no? Bueno, pero yo soy una bruja buena. Muy buena, muy buena. Bueno, nosotros nos vamos a unos instantes porque volvemos enseguida. Hasta ahora. En Cocio Mobiliario fabricamos a medida su cocina y baño, con una dilatada experiencia en el sector, siempre al servicio del cliente. Diseños de alto nivel, elegantes, clásicos y modernos, todos los encontrará en Cocio Mobiliario. Visite nuestra exposición en carretera Benijófar Algorfa, barrio de Los Valeros. Teléfono 96 671-5529. Cocio Mobiliario, muebles con mucha madera. Tu tienda de deportes se llama Brújula. Tenemos todo lo que necesitas para tu tiempo libre, todas las marcas deportivas, todo tipo de material técnico para montaña, senderismo, trekking, escalada, alpinismo, toda la ropa y todo el material para que te diviertas practicando el esquí y el snowboard, la más amplia gama de petos, pantalones para la nieve, guantes, etc. Y además, una gran variedad de prendas de abrigo, chaquetas, forros polares, plumíferos... En Deportes Brújula vas a encontrar lo que buscas. También te ofrecemos una alta selección de ropa de aventura, como pantalones multibolsillos, chalecos, lo que a ti más te gusta, y todos los accesorios. En Disco Pub a la vista. Disco Pub Barlovento. Pon rumbo hacia la carretera Rojales a Fulgencio y navega con nosotros. La mejor travesía nocturna y la mejor tripulación la encontrarás en Disco Pub Barlovento. Porque corre en Buenos Aires, ya sabe dónde echar el ancla. Disco Pub Barlovento, carretera Rojales a Fulgencio. El sur está cada vez más cerca de ti. Ven a pasar tus mejores noches a Disco Pub El Sur. Tu lugar de encuentro, tu gente, tu música, la encontrarás en El Sur. No pierdas el norte y encuentra Disco Pub El Sur, Redován. A partir de ahora, solo verá ventajas. No nos pierda de vista, somos Óptica Benejúzar. Por apertura, con la compra de su montura, le regalamos los cristales. Disponemos de lentes progresivas de adaptación garantizadas por 19.500 pesetas. También, lentes de contacto para 6 meses por tan solo 12.000 pesetas. Le graduamos la vista en el acto y gratuitamente. Le ofrecemos un seguro de rotura gratuito durante un año. Estas y muchas ventajas más se las ofrecemos en Óptica Benejúzar. Calle España 4, Benejúzar. Visite Muebles Manufran en Dolores, carretera Almoradí. Tenemos una selecta exposición de muebles en todos los estilos. En Muebles Manufran disponemos de los muebles más actuales, 6.000 metros cuadrados de exposición. Muebles Manufran, somos profesionales. Teléfono 572-63-62. Radio.
Almacén del Sofá de Levante, fabricamos su tresillo, su sofá o su rinconera en las medidas, colores y tejidos que usted elija, porque somos fabricantes. El Almacén del Sofá de Levante. Visite nuestras exposiciones en Redován, Avenida de Orihuela 49, teléfono 96-675-4863 y en Elche, Avenida Libertad número 61, teléfono 96-546-7409. El mejor sofá al mejor precio. Autochapa Dolores, somos profesionales en la reparación de chapa y pintura. En Autochapa Dolores disponemos también de servicio de autolavado. Autochapa Dolores, en calle San Antonio 39, teléfono 96-671-1063, Dolores. En la oscuridad de la noche, busca... Discopub Colors, pon color a tus fiestas del fin de semana. Ven y tómate una copa con nosotros y disfruta con tus amigos escuchando la música que te gusta. No lo olvides, Discopub Colors, Benejusa. Callosa de Segura, Boutique Nati Asuar. La referencia para la elegancia en el vestir. Exclusividad, calidad, diseño, moda y estilo. Más de 400 modelos distintos para poder elegir el más adecuado para el mejor momento y al mejor precio. Todos en exclusiva en Boutique Nati Asuar. Bodies, traje chaqueta, vestidos largos, cortos, de pedrería, corpiños, cóctel, madrina. Visite la boutique Nati Asuar y encontrará lo que busca. Boutique Nati Asuar en calle Mayor 36, Callosa de Segura. En San Isidro, Discopub 4x4, un local que abre sus puertas para que tú, que eres el protagonista, disfrute de la mejor música del momento con el ambiente más caliente de la Vega Baja. Recuerda, desde San Isidro y solo para ti, Discopub 4x4. Glorimar, especialistas en alimentación y animales de compañía. Le asesoramos en todo lo referente a peces, pájaros, acuarios y animales exóticos. En Glorimar encontrarás todo lo necesario para pesca, caza y deporte de aventura. También pistolas de aire comprimido. A partir del día 23 de marzo dispondremos de cebo vivo para los aficionados a la pesca. También puedes pedir tu encargo por teléfono. Abrimos todos los días y los domingos de 8 a 2 de la tarde. Nuestro teléfono es el 96-536-0828. Estamos en la calle Juan Ramón Jiménez, junto a Banesto, Cox. Pues nada, pues seguimos aquí en su televisión local. Y nada, estamos aquí hablando mediante... Ustedes veían la publicidad. Estamos hablando, Manuel y yo, pues de ese programa, ese famoso programa que ahora mismo pues está... En boca de todos. Está en boca de todos, se ve que está gustando bastante, que es el Gran Hermano. Sí, evidentemente. El Gran Hermano. Evidentemente. Pero, Manuela, tú, sinceramente, ¿qué opinión tienes tú al respecto de este programa? Bueno, yo preferiría no dar mi opinión. Tú no esta opinión. Pero... De aquí no va a pasar. Yo no sé qué no va a pasar. Nadie. Bien. ¿Qué es lo que si te no parece? Va a ¿qué te pasar parece este... y es para la Vega Baja, bueno, pues me parece un programa de lo más malo que hay, sí. En el sentido. ¿Por qué de lo más malo que hay? Bueno, porque... Hay que ser honesta, no es que me meta mucho con el programa. No es que sea tan cruda, porque bueno... Es que hay que ser cruda, porque vamos, es un programa con malos actores.
porque en realidad tampoco son actores. Esto no, me recuerda un poco a mí. No, simplemente están haciendo su papel. Su papel. O sea, cada uno está haciendo su papel. Pero un papel en malo, sí, un papel un poco así encubierto, que luego poco encubierto. A poco porque se demostrarán quién son cada uno, lógicamente. Sí, pero el papel de la vida normal es un papel diferente también, y por un actor que es eres tú o soy yo, y es un actor fabuloso, porque es la vida de un ser humano. Y esto es una comedia de vida. Sí, porque lo que está claro es que estamos actuando ahora. Estamos actuando, pero estamos dando nuestro punto de vista que al sí, bueno, nuestro punto de vista es real, es decir, real, yo como claro. presentador y tú como... Exacto. A mí me recuerda un poco al comienzo del impresionismo, que ya se... Todas estas cosas ya se veían, pues no solo en la forma de pintar de un individuo, o el realismo que ponían, sino también en el teatro, ¿no? En el teatro, ese teatro de Beckett, no Becker, como... ¿Era su primo? Sí, no era su primo, pero bueno. ¿Se conocía? Tampoco, lo dudo. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que esa espontaneidad que tenía el público al salir en escena, ¿no? Y el teatro, pues hasta hace muy poco han hecho comedias de este tipo, ¿no? De salir las personas en público y manifestarse o hablarle lo que se tenía en mente en ese momento. Pero esto es trágico, ¿no? A mí me parece que es trágico. ¿Por qué es trágico? Porque es malo. Es mi punto de vista. No quiero decir que con esto no llega a ser un programa de audiencia sí, fabuloso programa y de todo. Pero, vamos, yo no comulgo con ese programa, no me gusta en absoluto, pero en absoluto, ¿no? Bueno, vamos a recibir nuestra siguiente llamada de tarde. Sí, y luego continuamos. Continuamos con la conversación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ahí, pendiente con energía, sí. Con fuerza. ¿Cómo te llamas, por favor? Ana. Ana, ¿de dónde nos llamas, Ana? De Callosa. De Callosa, la segunda llamada de Callosa. ¿Y tu horóscopo? Géminis. Pues nada, vamos a ver qué nos dice Ana. Muy bien, de Ana. Callosa. Hola y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué prefieres? ¿Global? ¿Alguna cosa en particular? Global, un poquillo, a ver cómo sale todo. Vamos a ver, Ana. Ana, que parece que es una chica joven, ¿no? Sí. Eres una chica joven. Parece que te viene un trabajo dentro de poco, porque por lo menos ahí lo pone. Tienes momentos de introversión en ti misma, que es lo que se ve aquí un poquillo. Y bueno, se espera un nacimiento en tu familia de alguien. Uy. ¿Tú sabes algo de eso? Pues no. El trabajo sí, que estoy buscando. Sí, bueno, trabajo te sale... O encuentras porque te viene un cambio. A ver si va a hacer una hermanita. Hacia dentro de un par de meses, Ana, aproximadamente. A lo mejor te traen una hermanita, ¿no? No creo, bueno. No creo, no. Pero Ana, vas a tener muchísima suerte, pero mucha, de aquí antes de que acabe este año, ¿eh? Con lo cual, no solo me gustaría conocerte y que nos convidaras a un café, sino que, bueno, tu trabajo va a ser muy bien. Tu amor va a ser estupendo y las decisiones que tomes estupendamente. Y bueno, pues entonces si no vas a tener ninguna hermana ni nadie en tu familia va a tener alguna un hijo, sobrina, o alguna sobrina, pues yo o... te digo que en un plazo de pues ahora, ella, tres o cuatro años se nos casa, que tengas un hijo, ¿eh? Una niña que sería en este caso, ¿eh? Una niña. Parece que tiende a decir niña. Pero eso todavía falta tiempo y tú lo tendrás que meditar y todas esas cosas. ¿Tienes novio, Ana? No. Pero bueno, eso no quiere decir que te va a venir, además, antes pero de que acabe el año. Pero parece ser que sí que va a tener un amor, ¿no? Un amor vas a tener que viene en camino ya. Por eso te digo que espera un poco y ya me lo dirás dentro de unos cuantos meses porque nos tendrás que convidar, ¿eh? Vale. No obstante, también tienes algunos días tristes y demás, pero eso es normal, ¿eh? Vale. ¿Vale? Pues nada, pero en definitiva, estupendas. Vale, Ana. Gracias. Venga, Ana, enhorabuena, ¿eh? Vale, hasta luego. Bien, cuando salen buenas, salen buenas. ¿Y cuando salen malas? Pues no son tan no malas. No salen buenas, no salen buenas. No son tan malas. No son tan malas. No son tan malas. Pero siempre nos creemos que van a suceder las cosas peor que luego. Esto es como una operación.
uno va al quirófano hecho un asco y pensando todo lo peor. Y luego dice, anda, ya pasó, pasó. Hace un mes, hace dos años, ya pasó. Hay que ir con esa mentalidad positiva, ¿no? Que, por supuesto. Que muchas veces nos olvidamos y claro, creemos que... Y además, pues pensar que las cartas siempre es como un camino a recorrer que no ha llegado todavía, es un consejo. No es una cosa de que te vayan a decir a la fuerza que va a pasar algo. Si sí, lo que te claro lo crees es que mucho, si no compramos el servicio de lotería, no nos toca la lotería. No nos toca, eso está clarísimo. Bueno. Vamos a atender nuestra siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Paula. Paula. Bonito nombre, Paula. ¿De dónde nos llamas? De Rafal. De Rafal. Pues nada, un saludo a todas las personas de Rafal que nos están viendo. ¿Y tu horóscopo? Cáncer. Bueno, pues nada, Paula. Hay un empate, ¿eh? Aquí. Sí. Bueno, Paula, dime qué. Dos cánceres y dos géminis. Sí. ¿Qué simbología tiene esto, Manuela? Pues que todo está en términos duales, como ¿sí? había dicho claro. antes, y lleva un equilibrio. El yin y el yang. Exactamente, el blanco y el negro. Claro. Bien, Paula, perdona nuestra interrupción, y dime qué es lo que deseas. ¿Global? ¿Algo en particular? Sí, sobre el trabajo. ¿Pregunta? Estoy esperando... ¿Trabajo? La respuesta de una oposición. Veamos. A ver si nos llama alguien y preguntando quién va a ganar la Copa de Europa. Me gustaría saberlo. Veamos. De momento parece que lo tienes un poco difícil. Pero a veces no sale la pregunta. Lo tienes un poco difícil de momento. Pero voy a ver en la oposición, nada más. Voy a ver si podemos decirte algo ahora mismo. Con relación a la oposición. Bien. Bueno, te salen unas cuantas indecisiones y de momento, pues, no me habla mucho de la oposición. Es como una espera que hubiera que tener, ¿eh? Pero más adelante, a través de... O sea, en este año, quiero decir, a través de un hombre... sí te viene un cambio de tu vida, muy bonito y además estupendo, ¿eh? Entonces, bueno, estupendo. Además cambia tu vida una barbaridad y con éxito. Entonces ten un poco de paciencia con lo de la oposición, ¿eh? Porque te vienen otros factores fabulosos. Otros proyectos, ¿no? Y proyectos, claro. Vale, estupendo. Muchas gracias. De nada. Vale, Paula, muchas gracias a ti. Bien. Pues, como te decía, es un yin y un yang. Y como estábamos hablando del gran hermano... Sí, pero tú no me dices que va a la Copa de Europa. Bueno, ahora después, a ver, decimos a ver. Oye, tú imagínate que yo te llamo. ¡Hola, Manuela! ¿Quién va a ganar a la ¿Quién va a ganar la Copa de Europa? Bien. Échame las cartas, a ver. Pero lo que sí es cierto, que tú fíjate... Esto el fútbol... Oye, que no me dejas terminar, pero bueno... No, pero... Lo que te quiero decir es que el fútbol mueve masas, ¿te das cuenta? Mueve masas. Pues algo... Pero masas. Entre el fútbol y los bancos, menudo movimiento de masas. No existe otro. Y entre las panaderías... Bueno, te dejo. No, pero fíjate tú, que estaba yo pensando en esto del gran hermano. ¿Y qué está hecho? ¿Solo para gente joven? Si te das cuenta, no sale gente... O sea, a partir de 40 años. Que se debería de ver una problemática de la vida real que sale de todas las edades. O sea, ¿qué todas forma las de, personas de... Y solo meter gente joven. ¿Sí? Pues si es un estudio psicológico, tú fíjate, en un estudio psicológico la psicología es amplia. No, pero a lo mejor puede ser que sea para el siguiente, programa. Ah, el siguiente programa. Entonces el siguiente programa pues será a partir de... Señor mayor. De 40 años a lo mejor. O a lo mejor lo una pasa señora es que... de 80, ¿no? O qué pasa con nuestros ancianos. También deberían de poner un anciano a ver qué ocurre en esas circunstancias, en esa convivencia. No, pero yo creo que en el fondo no. es un programa bastante preparado, un programa como... Sí, no. Con lo que quiere simplemente captar a la audiencia. Y lógicamente si ponen gente joven, chicas guapas, pues mejor, chicos extrovertidos, pues siempre llama más la atención que no... Vale. Además yo creo que la gente, de más edad, gente mayor... Creo que a lo mejor no se somete a ese tipo de programas, porque creo que tendrán otras cosas más importantes que hacer. Pues no, porque la gente mayor tiene mucho tiempo, están jubilados, no saben qué hacer. No, pero yo me refiero a gente a lo mejor
40, 50 años, gente, que no gente mayor, sino gente menos joven. Madura. ¿No? Gente madura. Pero bien. Pero que tendrá más cosas que hacer, cosas más importantes. Porque... Pues nunca se sabe lo que es más importante. Tendrá que tener cosas a su cargo, tendrá que tener trabajo, responsabilidades, hijos. Es cierto, es cierto. Si te das cuenta, la mayoría de personas que están ahí son gente que no tiene muchos compromisos. Pues no, pero si te das cuenta también llegamos al meollo de la cuestión, que es acaparar una audiencia y unos beneficios, y en eso se basa la existencia humana. Está claro que al final todo es lo mismo. Sí, es cierto. Al final, los cuartos. Los cuartos. Los cuartos. Están diciendo los cuartos. Bien, pues que nos queda poco programa, me parece. Sí, bueno, yo quería también decir algo, Manola. Que sabes que van a inaugurar una discoteca aquí en Formentera del Segura, que se llama La Palmera, y abren el próximo jueves a partir de las 11, o sea que todas las personas que queráis ir de fiesta este jueves, pues nada, pues ir a La Palmera, que está en Formentera del Segura, es una nueva discoteca, la antigua Murati, o sea, todas las personas que quieran pasarse bien pues una noche, mañana, se acercan a La Palmera, que está en Formentera del Segura, que seguramente estaremos también nosotros ahí. Ah, muy bien. Grabando. Muy bien. Muy bien, pues ya se hace una grabación como Dios manda. Bonita. Bien, buena. Es que siempre hacemos una grabación como Dios manda, Manuela. Bien, bueno, pero... Quiere decir bueno, ¿me vas a decir quién va a ganar la Copa de Europa? Vamos a ver. Ya tenemos cuatro equipos. A ver, vamos a ver. Barcelona. Valencia. Dicen que en Barcelona ya no. Pues tenemos tres. Bueno, es que perdió 4-1 ayer contra Valencia ahí. Bueno. El otro es el Bayern de Múnich. Bueno, tú a mí. Y el Real Madrid. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos, primero, ¿quién tiene? Que esos tres equipos juegan contra DA. Son cuatro jugadores. Cuatro equipos. Cuatro equipos. Y entre ellos van a jugar y dos se tienen que clasificar para la final. Dime el primero. Barcelona-Valencia. ¿Quién se va a clasificar? ¿El Barcelona o el Valencia? Y Valencia. Pues parece que el Valencia va bastante bien, ¿eh? Sí, ayer ganó 4-1. Ah, pues fíjate, porque ha salido un palo, que es el palo que le han dado. Fíjate lo que son las cartas, ¿eh? Claro. Ha salido el as de bastos, o sea, bien. Que significa que le han dado un palo al Barcelona. Bueno, pues el Valencia no hay que quitárselo, o sea, no hay que perderlo de vista, ¿eh? A ver, enumérame más. El Real Madrid. Real Madrid. Uf, muy malo. Muy mal. A ver, muy mal. A y ver. El Bayern de Múnich. Mejor. Vale, por Dios. ¿Y entonces a la final quién crees tú que va a ir? ¿Y a la final cómo se coge? Pues nada, pues. Claro, es que yo no entiendo de fútbol. Me está aquí armando un jaleo que yo que sí. A ver, entre. Sí, entre España y lo haremos así. Entre España y el... No, entre estos dos y estos dos. ¿Qué? ¿Quién va a ganar de estos dos y quién va a ganar de estos dos? Pues parece que el Valencia lo tiene bien. El Valencia. ¿Y del Bayern de Múnich o el Real Madrid? El Múnich. ¿Bayern de Múnich? Vaya. Entonces a la final tú crees que va a ir el Valencia y el Bayern de Múnich. Parece, por lo que sale aquí, claro, pero yo no entiendo de fútbol, ¿eh? Y como no tengo aquí ni a mano, ni a un jugador, ni nada, ¿ves? Vuelve a decirlo y vuelve a decirlo. ¿Qué más posibilidades tiene? El Valencia tiene muchas posibilidades y el Múnich incluso podría tener más posibilidades de ganar. ¿Quién pero, es? O que quede en empate. ¿Y de la final entre Valencia y el Bayern de Múnich? Pues eso estoy mirando, que es posible que haya un empate. No, pero tienen que desempatar, aunque sean penales. Pues tendrían que volver a jugar. Pues todos echaremos todas las cartas. Evidentemente. Bueno, pues ahí queda eso. Eso queda ahí. Y ya veremos. Ahí queda nuestro pronóstico. Rezaremos una Ave María, ¿no? Y bueno, pues hemos hablado del Gran Hermano, he dicho y he notificado un poco lo de los gatitos mediúnicos, que son una gozada. Hemos hablado de fútbol. Hemos hablado de fútbol. Hemos hablado de todo. Y bueno, y he querido recordar que fíjate, todos estos años que llevamos aquí, esos programas maravillosos que hemos hecho. De lo que nunca hemos oído hablar, Manuela, os hemos oído hablar, es de política. De política. Somos apolíticos. Somos apolíticos. No se nos permite hablar de política en televisión, pero aparte, aunque nos permitiese, ¿no? Y fuese
una cosa libre total, es que somos apolíticos. Sí, yo tú, no... ¿Tú eres político? Yo no soy político. Yo tampoco, yo me temo por apolítica. Aunque, indudablemente, existe otra forma de política, que es la expresión, ¿no? Con la cual hablamos pues en este programa. Bueno, yo creo la política, creo que la política es importante, necesaria. Sí, en un país claro. Donde solemos haber tantas personas, pero no creo. No creo. Pero en la política sí que hay. Porque que al final creer. Todos vamos los políticos al final distinto. Todos vamos a lo mismo, Manuela. Vamos a los cuartos. A los cuartos. Nosotros hemos ido hoy para comer. A comer. Hemos ido a otra cosa. Con el bolsillo vacío, porque los cuartos equivale a muchas formas. Nuestro lenguaje es amplio, ¿no? Los cuartos de estar, de dormir, de bañarse, los cuartos de la economía y los cuartos de. Y así habría muchos cuartos, y los cuartos que nos quedan para ir. Y que son ya las cerca de las 6:15. Cerca de las 6:15. Y bueno, nos despediremos, ¿no? Como es lógico, de todos ustedes, hasta el miércoles que viene, Dios mediante. Pues vamos a hacer una aspiración de esas. Sí, y vamos a hacer una relajación. Es que me he acostumbrado a eso, Manuela, y sí. Oye, si no hacemos eso, yo no me quedo contento. Eso es como el relax, ¿no? Claro. El relax. Para el próximo día ya para dormir, lo haremos con un gatito, ¿no? Es que después de aquí me voy a la cama a dormir, ¿sabes? Sí. Veáis lo maravilloso que es relajarse con algo tan pequeño en las manos y tan bello y que nos puede dar momentos de tanta paz. Eso es una maravilla. Pero para la semana que viene lo traeremos. Y hoy recordarles que nuestro oído se puede agudizar mucho más de lo que tenemos, que si una persona sufre a veces con su oído, este ejercicio le viene de maravilla, ¿eh? Y también un remedio muy bueno para las otitis y dolores de oído es, por ejemplo, se hace manzanilla, una infusión de manzanilla y tomar baos en el oído de manzanilla. Eso va fenomenal. Y bien, y vamos a hacer nuestro ejercicio auditivo con la música, como hicimos la semana pasada, porque me dirán, es el mismo ejercicio, pero es que los ejercicios no hay que hacerlos una vez ni dos, hay que hacerlos miles de veces. Y cuando se hace tantas veces es como una gimnasia. El gimnasta llega a tener una fuerza, ¿no? Unos músculos. Pues nosotros tenemos que tener unos músculos psíquicos, ¿no? Y para desarrollarlos hay que hacer este ejercicio, como tantos que hemos hecho, pues a diario, muchas veces. Entonces lo vamos a hacer escuchando la música y a la vez creando una armonía en nosotros, en nuestro entorno. Entonces, nos sentamos. Nos relajamos, aspiramos, retenemos y exhalamos. Y mientras ese aire va exhalando por nuestra nariz, pensamos y nos adentramos en la música que cada vez estando de una forma normal puesta, cada vez va bajando su tonalidad poco a poco. A la par de que nuestro oído empieza a percibir esa música cada vez más bajita, sentimos una paz interior que nos deja relajados. Sentimos que nuestros problemas no existen y que todo tiene solución. Y con esto les deseamos una feliz velada y feliz fin de semana. Hasta el miércoles que viene. Nos despedimos hasta la semana que viene, al miércoles que viene. Y nada, que lo pasen bien y hasta entonces. Gracias y hasta luego.